nunca haber hecho visuales a de repente nosotros estar ejecutando un show audiovisual, pues hubo todo un proceso de investigación, ¿no? Fue eso, fue como la necesidad de hacer un show en vivo que tuviera una contraparte visual. Entonces luego empecé a platicar con Tito de que si lo hacíamos, que si que él estaba haciendo por acá y que si no. Entonces pues nos empezamos a juntar en la sala a ver qué se puede hacer y tutoriales y diferentes opciones, porque pues no conocíamos a nadie que lo hiciera de la forma en la que lo queríamos hacer. Entonces en este punto es en el que dice Mariano, yo ahora sí me voy a empezar a clavar yo a hacer este set para ejecutarlo en vivo. Y a mí me tocó entonces también clavarme ya mucho más a fondo en pues, cuál era la manera más óptima de poder tocar el show. De repente empecé a aprender a modelar en la computadora y pues, un día me puse a jugar y modelé como unas pantallas en ciertas formas, se las enseñé y dijimos, órale, y si construimos unas pantallas. Y así como que la chamba solita se fue generando. Es un show en todos los sentidos porque es un performance visual, sonoro. De estar viendo algo completamente abstracto de lo que no era nada, ahora estoy viendo que es algo que hacen unos humanos y entonces como que conectas la transición de todos los visuales con la transición de todo el sonido, que es como toda la historia. Dependiendo de las limitaciones y los pros y los contras del lugar, se hace una experiencia completamente diferente. Hay que encontrar la manera en la que casi todos los casos en los que nos toquen, podamos nosotros mantener esta ilusión. Si existe este equipo, pues traigámoslo, ¿no? Y sí implica llevarnos un cubo más lleno de aparatos y que todas las conexiones para Mariano se vuelven pues, bastante más complicadas y que a la vez también lo hace diferente siempre. Mi idea siempre es como tocar el set perfecto. Yo sé que si muevo una perilla voy a generar esto que estoy buscando. Y a la hora de moverlo, pues generas el sonido que tú estás pensando que va a sonar. Es como meterme en una burbujita y estar ahí escuchando todo y como verlo también un poco. O sea, como que tengo los sonidos asociados a colores y sé que hay partes en las que quiero que esté más verde o que esté más amarillo o que esté más azul. Y ya cuando termina es como, o sea, como que la percepción del tiempo durante el set no existe, es muy raro. Pues es esto, es como aislarme tantito de todo, entrar como en una meditación y terminar y salir.